Llega a Duro de Domar, el periodista político que mejor entiende las reglas del juego. Un GPS periodístico que nos lleva en zigzag por la Argentina actual. Un paseo por el Congreso Nacional para analizar el nuevo presupuesto. Hoy desmenuza la actualidad Mario Weinfeld. Con la misma conformación legislativa, el año pasado el presupuesto no se pudo aprobar y todo indicaría que ahora el presupuesto 2012 sí se va a aprobar. ¿Qué ha cambiado? Lo que cambió básicamente fue la conducta de la oposición en este trance, en este momento que, como vos decís, es la misma integración. La oposición acudió a los recursos que tantas veces se usaron en el Congreso argentino, que es cuando el oficialismo no tiene mayoría, la oposición puede o hacer valer la fuerza del número, no dar quórum, qué sé yo, o hay una serie de mecanismos, dictamen en minoría, que alguno se vaya. Esto en la época de Jarolaski y Manzano pasó muchísimas veces. En la época del gobierno de Menem también pasó. En la época de la Rúa también. Se dejaba hacer. Son estrategias. Todas son válidas, todas son lícitas. Y después ilegales. Se analizan, por supuesto. Después se analiza políticamente sí. Si son las correctas, si uno está de acuerdo y demás. En este caso, ¿qué pasó? Una oposición goleada, evidentemente muy, muy dolida, encontró que no podía hacer lo mismo que en años anteriores, y entonces decidió dejarle al oficialismo, permitir al oficialismo con facilidad en una sesión, que comparativamente fue aburrida con las que hubo, una sesión cortita, sin estrépito, sin escándalo, terminó temprano, aprobó el dictamen en comisión. A partir de ahí, ¿qué pasa? El oficialismo, con esta integración, el Congreso sigue hasta el 30 de noviembre. El oficialismo muy posiblemente no lleve la sesión al recinto, que podría hacerlo, porque la oposición le ha garantizado la aprobación, con los mismos manejos que ha tenido hasta ahora, la aprobación en general, pero en la aprobación en particular puede surgir alguna maniobrita, alguna picardía, alguna divergencia sí. En partidos que están muy divididos, muy fragmentados por interna, que todavía se están cobrando facturas del resultado de las elecciones. Y entonces el oficialismo no es segurísimo, pero 90% que va a esperar a las sesiones extraordinarias. O sea, que va a esperar a la conformación de la nueva Cámara con los diputados y senadores ingresantes. A partir de diciembre. A partir de diciembre. Para lo cual necesita que el dictamen sea reconfirmado por la comisión entrante, pero eso, con la mayoría que hay, es claro. Un trámite. Y entonces lo sacará rápidamente. Otra cosa interesante que pasó es que la oposición, o las oposiciones, sí. Ya que hay que empezar a decirlo, claro. Todos los bloques de oposición funcionaron cada uno por su lado, cada cual hizo su juicio. Lo que se llamaba antes el Grupo A, iba desde Macri a Proyecto Sur, de claro. Alguna manera, en el medio del radicalismo claro. Y el Partido Socialista. Totalmente, y que en algún momento hacía un lujo, o sea, se jactaba hipervaloraba el hecho del accionar conjunto acá. Claro. Cada uno fue por su lado. Uno presentó, no vamos a entrar en detalle porque no le hace. Uno presentó un dictamen, otro votó en minoría, otro se hizo el distraído, en fin. Cada cual hizo su manejo y buscaron claramente no actuar en conjunto o en grupo. A partir de ahora, ¿qué viene? Una diferencia que también viene a partir de diciembre, a diferencia del año pasado, a diferencia de 2010. Va a haber sesiones extraordinarias, sin ninguna duda, y va a haber una cantidad de proyectos que va a presentar el oficialismo sustentado en la cómoda mayoría que va a tener. Hay dos que son de libro, porque son impuestos de emergencia que sí. Están por vencer, que son ley de cheque y emergencia económica, los va a tratar de sacar rápido. Hay algunos que son pedidos de organismos internacionales, como el GAFI, referido al lavado de dinero, que no son muy conflictivos. Hay alguno que le gusta al gobierno, como el régimen de trabajo de estatuto de los trabajadores del campo. Que es un, sí. Y hay uno que es denso y que todavía no se sabe, porque eso es una decisión exclusiva de la presidenta, que como casi todas las cosas la guarda muy en reserva, pero es muy verosímil que la producción de papel sí. Para diarios entre en extraordinarias también, y ahí ese sí que va a ser un proyecto que en el Congreso el oficialismo lo va a poder llevar bien seguramente, pero que afuera va a causar un ruido particular. En esta situación deben preguntarse todos los de la fuerza oposición qué van a hacer. No tienen poder para vetar. No les ha servido mucho enfrentarse serrilmente, cada cual va a buscar su táctica. La única que está en ascenso es el Frente Amplio Progresista, que también deberá imaginar qué táctica va llevando. ¿Qué situación tiene, por lo tanto, la presidenta? Una situación favorable en el Congreso.
Y lo cual es una situación favorable en lo institucional, o sea, porque no tiene por qué acudir a decreto de necesidad de urgencia, ni a darle vueltas ni nada, sino, digamos, que pueda acudir a la herramienta más prolija del sistema republicano argentino, que es la ley. Y entonces acá aparece una discusión que uno, en la cual cada cual toma partido según sus criterios, Daniel, pero que es, ¿es bueno o malo que se tenga tanto poder político relativo? El gobierno tiene, respecto de sus fragmentarias oposiciones, mucho poder político. Cuando cada cual puede pensar lo que quiera, estas son posiciones ideológicas y valorativas. Cuando uno mira el mundo y ve la bulimia de los mercados, y ve que, digamos, países importantísimos, la Unión Europea, países importantísimos... Berlusconi, que tiene una mayoría tremenda, bueno, prácticamente está fuera del gobierno... Están, digo, y hasta le votaron el presupuesto, pequeño detalle. Claro, están cayendo gobiernos importantísimos, están debilísimos otros gobiernos, y aún Alemania y Francia, que son los países más sólidos, no consiguen conjurar la investigación de los mercados. Entonces uno dice, cada uno tiene su posición. Yo desde la mía digo, bienvenido sea que exista. En este momento, poder político es importante, ¿no? Yo creo que siempre. Pero en este momento que hay una locura o un salvajismo de los poderes fácticos, que son evidentemente destructivos, bienvenido el poder político. ¿Qué va a pasar después? ¿Se va a usar bien? ¿Se va a usar mal? Ese es el futuro que siempre está abierto. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, muy pero muy interesante.